about to leave. Already packing, come with me. I'm not really asking. We'll get away to a place where we don't know. About to see the world in action. What we can be, life with no distractions. We'll get away, this is what we waited for. Estoy comenzando la mañana con un cafecito. Guerreros preciosos. Ah, sí, que, bueno, un poquito grande. A mí me gusta, pues, es un poquito de lo normal, ¿verdad? Esta es una taza normal. Esta es un poquito grande, ¿sí? Ahí, ¿verdad? Pero bueno, tengo ganas de café. Cuando estoy en casa, ¿verdad? Tomo cafecito. Guerreros, mi familia pues andan por la iglesia. Ustedes saben, los domingos es día de iglesia. Sí, van a decir, ¿por qué no fuiste, guerrero? Bueno, desde ayer salimos con mi familia, la pasamos muy bien. Incluso pues durante al mediodía fuimos a trabajar 2-3 horas, creo yo. Trabajamos y luego pues decidimos salir, sacar a mis niñas, porque aquí en este lugar donde siempre vamos, ustedes saben, el mall del amo, el amo mall, como le quieren decir, no sé, aquí en Torrens, pues comenzando a poner las luces, y a nosotros nos encantan las luces, a mis hijas les fascinan las luces, a ella les gusta, ¿verdad? Los adornos de Navidad. Nosotros ya lo hemos explicado, aquí en la casa no ponemos árbol porque pues respetamos la privacidad de mis padres, ellos no les gusta, entonces, ¿verdad? Es casa de ellos, ni modo, no les gusta, pero nosotros sí nos gusta, y sí, algún día, cuando tengamos nuestra propia casa, nosotros vamos a adornar. E incluso, pues, ayer mi hermano me estuvo, no, siempre me enseña, pero me sentí un poquito, no sé, nostálgico. Un poquito triste porque me enseñó, no lo enseñó acá, me gustaría enseñar el video que me mandó, pero me mandó un pequeño video donde estaban arreglando su árbol de Navidad en su casa. Mi hermano le gusta, él tiene su casa en Maryland, él vive en Maryland con su esposa y su hijo. Ellos tienen su casa y ellos adornan afuera, adentro, en todo. Entonces, allá en Maryland se siente más la Navidad. Para el lado de este, ¿verdad? Ahorita, donde hay más frío, donde las hojas se caen. Aquí en California, pues, ¿verdad? Hay frío. Y no se siente mucho la Navidad porque, pues, no neva, sí hay frío. Y, pues, ¿verdad? Hacemos esto de intercambiar regalos y todo eso, pero no es igual como cuando uno está allá. Cae nieve, incluso ha habido fechas donde cae nieve para Thanksgiving, le dicen acá, es en ahorita en este mes, en noviembre, siempre a veces cae la primera nevada para pues el día de Acción de Gracias. Pero bueno, guerreros, no nos vamos a poner sentimentales. Yo me siento un poquito mal, les voy a decir, me siento un poquito mal, me siento, ¿cómo se diría esto? Me duele mucho la espalda, la rabadilla o como le quieras llamar. Me duele bastante. Déjenme ir a traer mi café. Ay, señor. Bueno, sigamos hablando. Vamos a... Es que hay luz allá. Ok. Ok, tengo unos dolores aquí en la espalda. Yo sé, la mayoría de veces paso pues sentado, ¿verdad? En el carro con mi esposa. Esa es una de las razones que comencé yo a hacer ejercicios, ¿verdad? A caminar en el gimnasio donde comenzamos a caminar. La semana pasada, pues sí. Esta semana que pasó, fui una vez. Solo esa vez hemos ido, pero sí vamos a comenzar a ir. Necesito comenzar a que mi cuerpo, no sé, se sienta
¿verdad? Con ese, quiero sentirme con energía, no sé por qué, qué pasa. A veces me pregunto, o sea, ¿ya voy a estar bien? A veces me pregunto, ¿cuándo voy a estar bien? Pero bueno, guerreros, no quiero que se aburran. El día de hoy, pues, quiero que miren las imágenes que grabamos, que grabé ayer, ¿verdad? Porque ayer, pues, grabé un poquito, no grabé mucho, pero sí logré captar pocas imágenes, y luego pues regresamos y platicamos. En lo que me tomo mi cafecito, pues ustedes miran estas imágenes. Buenos días, mis guerreros, ¿cómo están el día de hoy? Bienvenidos a un video más de Real Vlogs. Les quería mostrar, bueno, hoy es sábado, nos acabamos de levantar, miren el desayuno que me preparó mi amada esposa. Yes. Mire, su huevito, salchichitas, bacon, panito. Así que pues empezamos el día positivo, guerreros, y pues disfruten este vlog. Y aquí está mi baby comiéndose su toast con crema. Y el mío, miren. Bueno, ya llegamos aquí. Hola, buenos días. Ahí están mis hijas. Oye, ahí está mi morena. Uy, qué bonita. Ahí está mi mamita, ahí está mi esposa, hola, mi amor. Hi. ¿A dónde venimos? Aquí, donde siempre venimos. A dar una vueltecita, va. Sí. Ya. Estamos planeando venir porque aquí en la noche queremos venir acá, porque ya están poniendo luces, así que vamos a venir cuando estén las luces, así que estén atentos, disfruten este pequeño vlog. Mi esposa vino a hacer un video, que vas a hacer un video, mi amor. Ya, un video que estoy haciendo con nuestra guerrera Laurita. Así es, así que esperen ese video en el canal de mi esposa. Y yo voy a estar grabando un poquito de lo que estemos haciendo aquí con mis hijas, jugando, haciendo lo que ellas hacen, ¿verdad? Que quieren jugar. Y nomás disfruten. Estoy pensando qué comer. Es que, miren, a mí me gusta. Esta es la crema centroamericana y esta es crema mexicana. Mi esposa va a hacer, no sé, una comidita ahí porque tiene una gallinita y la va a hacer en crema. Pero se me antojó, en vez de huevitos con frijoles, lo tradicional, se me antojó comer tortillitas que ya las calenté, con cremita y queso. No sé. Pero lo que pienso, pues, sí, ustedes vieron que nosotros fuimos en la mañana, ¿verdad? Y quizás dirán, bueno, guerrero, ustedes van al mismo lugar. Y sí, nos gusta ir al mismo lugar. Porque, pues, ¿verdad? A la niña les gusta jugar así. A la niña les gusta, siempre le decimos, mi amor, ¿dónde quieres ir? Y ellas decían ir ahí. En vez de un parque, ven ahí. Porque, pues, en un parque, pues, a veces los columpios no están bien, ¿verdad? Ahí algo les hace falta. Y o los resbaladeros pues se golpean o cualquier cosa, y la grama pues está mojada porque siempre se la pagan regando. Entonces no les gusta pues el parque, pero les gusta ir. Pero sí, regresamos en la noche, y pues, en lo que yo decido qué comer acá, ustedes pues miren cuando regresamos en la noche. ¿Qué creen, guerreros? Nos venimos de noche, así que ahorita van a estar viendo imágenes de noche, porque pues obviamente, si vieron al principio, había un venadito con luz y queremos ponerlo a ver cómo se mira de noche, y las niñas querían verlo. Mami, ya viene el tren. Bueno, ahorita se van a subir al tren, así que disfruten estas imágenes, guerreros. Gracias por estar aquí, gracias por apoyarnos. Venga a decir hola al guerrero, a Guerrera Vlogs. Hola, díganle. Sí, ahorita vamos al tren. Ya están emocionadas, quieren ir al tren. The wonders of life got the prettiest side for everyone to enjoy. Standing up close by the Christmas tree, glimmering light, I am right where I wanna be. I will be home for a couple of days, wander around with you. You and me in the cold, thought it'd never be true. Wherever I go, I got you.
stop running, there is no way trying. You better loosen your belt. Drinking hot wine by the fire, don't care of anything else. It's Christmas and some kind of love, my friend. I'll pray it will never end. Do you like to be here too? It's Christmas and outside snow's glistening. It's just you and me tonight. I'll spend all this Christmas with you. ¿Vieron, guerreros, que disfrutamos? Sí, es poquito lo que pude grabar, pero lo hice con todo amor, con todo cariño. Todo lo que yo grabo, lo que expreso acá en mis videos, ¿verdad? Lo hago con todo cariño para las personas que nos ven, las personas que se identifican con nosotros. Todo lo hago con cariño. Muchas gracias a todos por vernos, muchas gracias por llegar hasta este momento. Vamos a estar grabándoles muchos vlogs. Bueno, no muchos, pero quizás algunos vlogs donde vayamos a ver luces, porque hay un vecindario por acá cerca donde ponen en sus casas, adornan, y es bonito. Ya lo hemos grabado, incluso antes, cuando yo empezaba a hacer esto de vlogs, yo puse un vlog donde puse una canción, ¿verdad? Y me dieron un derecho de autor, la tuve que quitar, muchos videos que tuve que quitar, pero bueno. Ahora ya sé más o menos cómo es este mundo de YouTube, donde tienes que poner qué clase de música poner, qué es lo que tienes que poner. Todo eso es bonito, guerrero, y todo lo que compartimos con ustedes es porque hay personas que de otros países que dicen, wow, qué bonito, cómo se hace allá, y todo eso. Yo trato de grabarles todo lo que vivo, todo lo que hago ¿verdad? Mi vida. Más que todo, ¿verdad? Como un hombre, pues, que está pasando por una circunstancia. Gracias a Dios estamos en remisión, pero sí estoy un poquito malo. Estoy mal, ¿verdad? Hay dolores en mis huesos. Ustedes no saben todo lo que paso, guerreros, pero hay personas que, pues, sí nos conocen. Por ejemplo, personas de la iglesia que se preocupan por mi vida, por mi salud. Están atentos. Gracias. Los amo. Muchos que me llaman, que me escriben a mis redes sociales y me preguntan cómo estoy. Muchas gracias. Pues estoy pasando una circunstancia no agradable, ¿verdad? Pero yo miro la vida de otra manera. Yo no miro lo que estoy pasando, yo miro lo que va a pasar después, ¿verdad? Yo sé que algo bueno viene, yo sé que algo bonito va a pasar en mi vida, y solo es de esperar, ¿verdad? Porque a veces como humanos queremos todo rápido, pero es de esperar, guerreros. Yo sé que muchas personas tienen la facilidad para poder hacer muchas cosas, ¿verdad? Porque, pues, ¿verdad? En este mundo se necesita, pues, facilidades como dinero, ¿verdad? Para hacer bastantes cosas, pero nosotros la felicidad no es el dinero. La felicidad es compartir con la familia esos momentos especiales, enfocarnos en la familia, enfocarme en mi salud. Yo sé que pronto voy a estar mejor. Y todos estos videos quiero transmitir, ¿verdad? Algo diferente. Quiero ser la diferencia. Yo no quiero ser como cualquier persona de YouTube que se sienta en un lugar, un escritorio, y hablarles cosas que quizás las inventan, o quizás quizás las pasan, pero no hay pruebas de ello, ¿verdad? Entonces yo sí les traigo aquí pruebas de lo que yo hago. Si yo les digo, guerreros, esto estoy haciendo, pues les trato de grabarles. Y pues es algo diferente, ¿verdad? Todos los que hacemos contenido en esta plataforma somos diferentes, ¿verdad? Porque imagínense que todos fuéramos iguales, ¿no? O tratar de copiarles a las personas. Les digo, sí, he agarrado ideas de muchas personas y me gustan blogs de muchas personas, cómo lo hacen, cómo, ¿verdad? Cómo
O sea, cómo ellos transmiten pues energía. Yo trato de hacer lo mismo, ¿verdad? Trato de reírme, de hacer cosas divertidas. Nos están pidiendo muchos videos de retos. Yo en el video pasado, no sé si ustedes pusieron sus preguntas, pero hay pocas preguntas. Sigan escribiendo sus preguntas porque queremos hacer un video de preguntas, ¿verdad? Y respuestas, porque hay personas nuevas y quieren conocernos. Entonces, las personas que nos están pidiendo, pues, cómo nos conocimos, aquí abajo en la descripción está un enlace donde dice video cuando nos conocimos con mi esposa. Ahí lo puse porque yo sé que es el video más pedido de esta plataforma para nosotros, ¿verdad? Hay muchas cosas que hemos hecho. Fuimos a Nueva York, conocimos a Omar. Es un gran privilegio. Tengo videos con mi amigo Edwingo, que él es un youtuber, pero él pues tiene mucho trabajo, ya como que su canal lo dejó, ¿verdad?, guardado o escondido o abandonado, no sé. Pero ya pronto va a regresar, yo sé, ¿verdad? Y pues tal vez lo tendremos nuevamente con nosotros. Quiero contactarme con otras personitas que hacen familias, que hacen blogs, para poder, ¿verdad?, juntarnos y hacer cositas nuevas. Estén pendientes a todos los videos que se vienen, mis guerreros preciosos. Yo sé que se vienen muy buenos videos porque estas son nuestras temporadas donde nosotros disfrutamos y queremos compartirles a ustedes, ¿ok? Muchas gracias por haber venido el día de hoy. Llévenme sus oraciones, por favor, porque aquí como donde me ven, no estoy muy bien como muchos pues me miran, ¿verdad? Yo sé que me miro normal, pero estoy pasando por una circunstancia muy mal en mi cuerpo y ay, tengo nervios. Oh, perdón. Así que, ora por mí, ¿ok? Nos vemos en el próximo video de Herrera Vlogs. No se les olvide de siempre sonreír y nunca rendirse. Never give up.